Oiga, me dio hambre con la sola preta. Yo nací pa' gordo, la madre, yo, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen ahora pa' lo... Porque ahora los chinos les ponen nutricionistas, ¿ya visto? Desde el colegio un nutricionista. Los nutricionistas básicamente son ex empleados de la DIAN. Porque todo lo que a usted le gusta, le quitan, como la DIAN. Si uno yo fui con mi mujer, que camine, que usted está registrando gordo. Y yo no soy gordo, soy rellenito de amor, que dice. Y me llevaron al nutricionista, mano, me dijo la señora, le voy a quitar los huevos. Yo le dije, aquí no matamos, mi señora, porque... Yo, no, empezaron por el desayuno, me quitaron el huevo. Le quitan a uno por el colesterol, los huevos. Le quitan a uno por la harina, que las harinas es el pan. Que el chocolate para la diabetes. Que yo me servían y yo no sabía si ya había desayunado, todavía no. Era un tricitico, ¿sí? Mira, y los chinos de ahora que desayunan waffle, ¿cómo se llama esa porquería? Waffles, esa. No sé pronunciarlo, me los voy a tragar. Yo eso no, yo... Haga cuenta, es una arepa de maíz, pero de 5 pisos, porque es una arepa la berraca. Les pisan una miel, mano, que eso sabe como a miel de verdad. Eso, sí, eso queda guafes enmieldados, que es... Porque vas con la miel y eso se tragan, y se tragan la mitad y dejan el resto ahí, ¿no? Y dejan el resto. ¡Oh, me va a dejar la ruta! Y se van los desgraciados. Yo, mira, a mis hijos, yo... ¿Usted se acuerda de la época que uno desayunaba cuando chiquito? ¿Cuáles waffles? Caldo de costilla. Con 3 papas y yo casi no me tocaba presa. O sea, yo le decía, mamá, hay más carne, ¿no? Pero le sobra otra papa. Y échale papa. Y ese caldo, mano, que eso parecía un volcán. Hay volcanes hechos de caldo de costilla de mamá colombiana. Y la mamá, que uno que le decía, me cogió la tarde. Oh, me va a dejar la ruta. Donde le deje un poquito de caldo a su mamá, papito, se le va detrás, lo saca del salón y se lo embute. Yo no cocino para abajo. A mí, así, y uno le tocaba mandarse esa cucharada de caldo, mano. Uy, ya era horror. Sudaba uno, no sudaba. Se quemaba la lengua. ¿Y qué decía la mamá? Déjelo, que le está alimentando. Le está haciendo efecto al chino. Uno desmayado, decía, lo cogió bajito de defensa. No, es que ahora todo eso... Y las mujeres ahora porque se cuidan. Señora, la vida está en la tragadera. Eso no se ponga por ustedes. Mira, la mujer, yo, es flaca, es galamía, bonita. Ella parece una tablet. Es plana, pero es divertida, mano. Pero sí, uno... Y la gente no traga nada, mano. Uno sirve la vez una belleza, invitarla a comer, porque uno sabe que va a repetir. Porque uno le insiste, pídase un churrasco, mami. Ve a esa china, al primer gordo que pruebe, ya está llena la desgracia. Y ahí mismo uno dice, y se lo llevamos para acá. Venga, yo me lo como. Y esos médicos nutricionistas, no. Eso, esa gente es como los comentaristas de fútbol. Nunca los dejan de jugar, entonces nacieron amargados y ya critican a los que comen. ¿Sí? ¿Para qué? Porque eso parece un puro pastor rehabilitado, la madre. Usted sienta a comer al lado de un nutricionista y usted le va a mandar mano a una papa. ¿Te vas a comer eso? Y mi mujer es de esas fitness, ¿no? Nutricionista. Yo todo, la pasta, lo que sea. ¿Te vas a comer eso? Yo por eso no me le desnudo, bailé por decirme, me voy a comer eso. ¡Gracias, Super Nero!